bella. Oh my God. First of all, it's an amazing surprise that Sofia Vergara is giving me this award. I love it. Buenas noches a todos. I wrote my speech, of course. First of all, I'm super honored to be here today. And oh my God, it might be the most significant and important recognitions of all my career. This is super special. This is Woman of the Year, but this is the first time ever a Latina is named the Woman of the Year. So I have to give my speech in Spanish, of course. Bueno, estamos en Woman in Music, así que voy a hablar de nosotras. Tengo que empezar primero por contarles que durante años, muchos años, viví muy decepcionada del hecho de ser una mujer. Me encontré en el camino con tantos rechazos y tantas oportunidades perdidas por esa causa, que me preguntaba que por qué no había nacido entonces siendo un hombre para explotar todo este amor, estas ganas y la pasión que sentía por la música. ¿Dónde iban a quedar todas las ganas de comer el mundo que tenía si se suponía que como mujer no podía lograrlo? Y durante mucho tiempo me creí ese cuento. Me creí que no era para mí, que esto no era para mí, de tantas veces que me dijeron que no lo podía lograr. Y siempre pienso en la cantidad de personas que dejan sus sueños atrás y que dejan sus sueños a un lado por esa razón. Por la percepción de otros, más no por el verdadero sueño que tienen y las ganas que tienen adentro. En medio de mis ganas de querer seguir haciendo música, así fuera solo para mí, descifré que si mi entorno no cambiaba, de pronto era yo la que tenía que cambiar y yo era la que iba a hacerlo, y que no iba a permitir que el ser mujer fuera un obstáculo o definiera mis capacidades, sino que iba a ser mi fortaleza, iba a ser mi motivo y iba a ser mi razón. Y cada vez que me dijeron que no, encontré la fuerza y las ganas y todo lo que necesitaba para decir que sí podía. Y en mi mente cambié el: una mujer no puede hacerlo, por mira a esta mujer cómo lo hace. Mira cómo lo hace una mujer. Pasaron tres cosas fundamentales para estar aquí hoy esta noche recibiendo este premio. Uno, los amo, yo también. Uno, paré de intentar ser perfecta para todos. Me acepté como persona, en realidad lo hice, fue algo que me costó mucho tiempo. Aceptarme como mujer, como persona, dejar de esconder todas las cosas que para la gente eran un defecto y que probablemente ahora son todas mis cualidades. Número dos, ignoré por completo y aún sigo ignorando por completo los comentarios de: es que ella se lo debía a este, o no hubiera sido si no fuera por, o logró porque grabó con este, o lo hizo porque se lo dio a aquel. El afán ese de buscarle justificación a los logros y a los éxitos de una mujer, no. Uno no tiene que demostrarle nada a nadie cuando en el corazón sabe lo que se ha matado para conseguir todo lo que uno tiene que conseguirse en la vida. Y número tres, entendí que no era el respeto de los demás lo que tenía que ganarme, sino el respeto a mí misma.
trabajar duro al punto de que yo me viera y admirara a la persona en la que me había convertido, estudiar, trabajar en mi voz, en mis destrezas físicas, tener claro qué era lo que quería comunicar, cómo quería conectarme con la gente, mejorar mis letras, pasar muchas horas en el estudio, de verdad prepararme para hacerla mejor. Y cuando yo me viera a mí misma, yo dijera, wow, qué dura, qué grande. Y ese es el respeto que usted tiene que buscar. Ahora miro para atrás todo el tiempo que me ha tomado estar aquí, 16 años, y me siento muy en paz conmigo misma porque seguí mi corazón. ¡Siga su corazón! Veo el proceso, no quitaría nada, todas las cosas, desde las más hermosas hasta las más difíciles, hoy las agradezco y han hecho la persona que soy. No veo dolor, veo un montón de oportunidades creadas, veo aprendizajes, veo metas alcanzadas y un montón de corazones inspirados. Ese es el premio más chimba que puedo recibir, los amo, de verdad, gracias. Hoy recibo este premio. Quiero decir que dura, Caro, felicitaciones, que dura. Y quiero agradecerle, porque esto no es solo para mí, sino que tan chimba a todos ustedes también. Quiero agradecer a todas las personas, a todas las mujeres que también trabajan todos los días, que también abren un camino aunque no nos demos cuenta, a todas las que han estado trabajando, a las mujeres que trabajan conmigo en equipo, que son un montón, y a las mujeres que vienen en el futuro, duras, que vienen a representar muy duro también. No quería pararme aquí a decir todas las cosas que había hecho, en realidad solamente me estoy parando a decir aquí que así como yo lo hice, todos ustedes, todas ustedes también lo pueden hacer con seguridad y que nunca, nunca, nunca le den a otra persona la autoridad para que pueda decidir sobre sus propias decisiones, para que diga si algo de lo que usted está haciendo es bueno, es malo, tiene valor o no tiene valor. Nadie a usted le puede poner el valor ni como persona, ni como mujer, ni como profesional. Es usted mismo el que lo trabaja, el que se lo suda, el que se lo consigue y el que se lo gana. Y qué chimba que me lo dieron este año a mí. Gracias. Gracias, Bilbo.